pasó con... No le da caso. Ahí están abiertos. Y al San Geiser en la esquina te había dejado el cable, bo. Está abierto. Primeramente quiero darle buenas noches y las gracias por asistir a la fiesta de mi hermana. Estoy agradecida con ustedes por estar aquí presentes. Y estas palabras que le quiero decir a ella son de parte de mi madre. 27 del 11 del 2020. Hoy es un día especial y quiero agradecer a Dios por haberte brindado la sabiduría y fuerza suficiente para llegar hasta donde lo has hecho. Esto es fruto de nuestro esfuerzo, un granito tuyo, un granito mío, un granito de los que me ayudaron en tu crianza y enseñanza. Sobre todo el sustento de Dios que mantuvo tu vida por el buen camino correcto durante estos años en tu vida. Ahora me queda claro que el esfuerzo y el cansancio de mi cuerpo ha sido suficientemente valiosos para ayudarme a sacarte adelante. Agradezco tu dedicación y esfuerzo hacia tu profesión y pido a Dios que siempre sostenga ese amor por lo que haces. Mi licenciada en enfermería, no tienes ni la mínima idea de lo orgullosa y feliz que me haces el poder decir de mi boca que eres mi hija. Agradezco a Dios hasta el cielo y a mi tío, a su esposa por haberte cuidado, a ti y a mi otra princesa. Este día es tu día, mi niña, y quiero que disfrutes de él y sea inolvidable. Que este día quede plasmado en tu memoria durante toda tu vida. Te deseo lo mejor y te bendigo para que tu vida sea dichosa. Te ama tu mamá. Fuerte, Pamparria, muchachos, Pamparria.
vamos a la gozadera, vamos hasta las 6 de la mañana, claro que sí, celebrando con la licenciada Aida. Tremendo placer para la sabrosa dinamita del maestro Juanito Sánchez estar en este noche celebrando ese día tan especial. Ahí va el torito, ahí va el torito, cuidado. Bueno, señores, lo que quieran bailar, acérquense, que esa cosa se va a poner sabrosa.